Cuando vieron la convocatoria en 2020, decidí que quería participar con un texto sobre la relación y las dinámicas que comenzaba a detectar en el ejercicio de la crítica de arte en Internet y sobre todo en redes sociales. Esto fue en julio de 2020, sin saber que el encierro y la cuarentena sería un factor detonante para potenciar varios ejercicios críticos en las redes sociales. Un año antes, en 2019, el doctor Daniel Montero, quien ayer nos compartió ideas sobre la crítica de arte contemporáneo y el estado de la crítica en sí, publicó en la revista Código en Línea el artículo La crítica de arte entre Internet y las redes sociales, que es detonado a partir de la pregunta realizada a Pablo Higuera bajo el seudónimo Doctor Estético en la misma revista, que es: ¿realmente el entorno digital puede ser una plataforma óptima para hablar de arte? En la cual el artista da una negativa por considerar que este entorno se presta al reduccionismo con comentarios que suelen tener la forma de juicio de valor, opinión que no suele venir sustentada a través de hechos, pero que suele parecer un comentario objetivo. En este texto, Montero problematiza sobre la forma, los medios y quienes se enuncian sobre la crítica y detecta una alteración en la experiencia del arte a partir de su experiencia como imagen inmaterial en la red y en las redes sociales, en al menos cuatro direcciones: la discusión, el tipo de texto que produce y la relación texto-comentario como construcción colectiva de la crítica y las formas de distribución de arte, mismas que se manifiestan en correlación con la producción y difusión de la crítica de arte en Internet. Siendo que tanto la crítica en redes y su estudio aún se encuentran en la cuerda floja de entre ser y no ser, a partir de este artículo de Montero, algunos ejemplos y experiencias en línea, abordaré algunos síntomas y preocupaciones detectados en la práctica de críticas y críticos jóvenes, sobre todo en estos dos años de encierro, 2020-2022, en los que la mayoría de creadores y creativos nos encontramos anclados a la computadora y sobre todo las redes sociales. En 2020, en Instagram, bajo el nombre de usuario @fun.arte, surge Funarte, como un escape del encierro de la cuarentena y la pandemia, y que se gesta como un proyecto entre amigues artistas, diseñadores y curadores, conformado por Azul Taboada, Cianya Arellano, Daniela de la Torre, Jenny Mora, Diego Olmos y José Hernández, plataforma en la que realizan crítica de arte contemporáneo en México a través de distintas redes sociales y plataformas y redes como Facebook, TikTok e Instagram, cuya propuesta es expandir la visión del arte de una manera entretenida, resonando de manera más significativa con diversos públicos, sin sacrificar la complejidad de los temas que abordan en sus diferentes formatos, apartándose de la estructura y lenguaje de la academia. A través de la realización de videos de corta duración, memes, posts, sketches, entrevistas y visitas de estudio, realizan ejercicios críticos desde la sátira, la comedia y el mame, desvinculándose de la tradición escrita y cumpliendo su objetivo de acercarse a un público mucho más amplio y que resuena en la comunidad artística emergente, especialmente de la Ciudad de México. Funarte se concibe desde la colectividad y se encuentra conformado por artistas, curadores y diseñadores, que, al formar parte de estos videos, establecen alianzas y relaciones horizontales y no mediadas con los artistas, espacios de exhibición e instituciones. Habitan la crítica, transformándola así en un acto performático en línea. Es así como, en palabras del crítico Alberto López Cuenca, la crítica se inserta en el propio ejercicio de la producción artística y plástica. Este modelo crítico, artista, curador, no es reciente y tiene figuras como Andrea Fraser en la crítica institucional en los 80 en Estados Unidos y en México en artistas críticos como Abraham Cruz Villegas con su columna en Reforma, Mónica Mayer con Polvo de Gallina Negra y su página Archivo Pinto Miralla y su columna en El Universal, Felipe Ehrenberg y el mismo Pablo Higuera con sus múltiples columnas en revistas en arte en línea como Artishock, Código y su página archivo pablohelguera.net, por nombrar algunos. Tampoco son menores los casos de críticos, curadores, con espacios en revistas y propios en Internet, como Cuauhtémoc Medina y su blog personal, Sopilot Apuntes Críticos y recientemente el archivo crítico, así como la crítica al archivo despatriarcalizar, el archivo.hotlu, coordinado por Natalia de la Rosa y Roselín Rodríguez,
ambos de libre acceso. Tampoco es reciente la noción y preocupación de la muerte del crítico como agente y la crítica de arte como práctica, misma que pareciera estar constantemente en crisis. El crítico y bóveda Juan Ki Buenrostro para el FOCA urge sobre la necesidad del fin de la figura del o la gran crítico crítica de arte, así como se dio el fin del gran relato de la historia de arte para Arthur Danto en los 90, para abrir espacio a la pluralidad de distintas voces, crear y abordar nuevos dispositivos de difusión, creación y acercamiento de crítica de arte, una democratización de los medios y su producción. Para Juanqui, así como para el equipo de Funarte, es necesario entender la intimidad de la obra de arte y del artista para poder hablar de ella. Antecedente que ya mencionó la compañera en la práctica crítica de Mónica Mayer. Apuntar hacia los procesos artísticos y, como él define, compartir conmociones. Hay una búsqueda por sobrepasar la figura del crítico agresivo y del crítico intelectual como bruja única. En esta búsqueda de alejamiento y ruptura con la academia y su lenguaje especializado, surge obras de arte comentadas o DAC, que tiene como propósito cuestionar la jerarquización de los medios de difusión de arte y recientemente superar la figura del gran crítico de arte, así como proponer nuevas formas y medios de producción de crítica, con la creación del Foro de Crítica de Arte, FOCA, en 2021, medio y siendo así que ODAC se posiciona como un medio que a la fecha permanece como uno de los medios de difusión de arte y ahora de crítica más populares en Facebook. Fundado por Baby Solís, divulgadora, historiadora de arte y crítica, originalmente ODAC nace en diciembre de 2017 como un medio digital de divulgación de arte, que recomienda exposiciones, obras en específico, artistas emergentes, libros, textos y otros materiales audiovisuales. Difunde el trabajo de artistas que están fuera de los circuitos de museo, galerías e incluso espacios independientes. Todo esto manteniendo un enfoque descentralizado, sin dar preferencia únicamente a lo que sucede en las escenas del arte de las grandes ciudades. Mismo medio digital que ha encontrado cabida y se ha apropiado de otras redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter y sobre todo Facebook, que es una plataforma en la que se originó ODAC, hasta tener su propio dominio en línea como obrasdeartecomentadas.com. Aunque ODAC en un principio fue fundada y dirigida por Baby Solís, la realidad es que actualmente funciona a partir del ejercicio crítico colectivo, de intercambio y discusión, en el cual se entrecruzan y forman lazos y afectos con distintos agentes culturales y del arte en redes sociales, como Funarte, Chiquilla Te Quiero, Amigas Íntimas y curadores y críticos independientes inscritos o no en la academia y en medios especializados. Es en este entrecruzamiento que sucede un cambio en la producción y recibimiento de la crítica, donde la figura del crítico solitario es insostenible. Como parte de este acercamiento y apertura directa, descentralizada y destextualizada de la crítica de arte, atravesando el contexto de la cuarentena pandemia y en sintonía con el propósito de generar contenido mediante redes sociales, ODAC organizó el FOCA del 1 al 3 de septiembre de 2021, su primer foro sobre crítica de arte por Facebook Live, el cual contó a lo largo de 3 mesas con un panel de críticos, críticas y crítiques, tanto independientes como institucionalizados, como Andrea Cuevas, Alejandra Villamil, Paola Eguiluz, Fernando Castro Flores, Alberto López Cuenca, Juanqui Buenrostro, entre otros. Si bien la crítica de arte históricamente se ha vinculado con la escritura académica e ilustrada, en redes apunta a la desvinculación de esta y del lenguaje específico, así como de su tradición escrita, señalando así la problemática de la profesionalización de la crítica del arte y el acceso a una educación artística. No obstante, partiendo de la idea de la crítica como un ejercicio desjerarquizado de reflexión argumentada e interpretación atemporal en el cual se detonan preguntas, quehaceres y afectos que permiten el acercamiento y discusión con otros públicos, la reapropiación del lenguaje escrito como escritura creativa o colectiva se presenta como una posibilidad que es acogida por medios como Chiquilla Te Quiero, editado por Javier Zugarazo, Amigas Íntimas, proyecto editorial de Milagros Rojas y Catalina Berarducci,
Intercuraduría, coordinado por Adriana Flores y Emilia Rendón, entre otros que comparten el formato de revista en redes sociales y en línea. En la reapropiación del texto crítico y difusión del arte en un sentido horizontal, es que se continúan formando alianzas que derivan en intercambios y colaboraciones como la que llevaron a cabo Funarte y la revista Chiquilla Te Quiero en el especial de la Semana del Arte en 2021, o en los vincos que hacen los autores, críticos, artistas entre distintas plataformas. Se tejen redes de afecto dentro de las redes. Este ejercicio permite una relación con el espectador lector y de la crítica del arte y el artista de manera mucho más horizontal, en la que todos se retroalimentan al alcance de un clic, un mensaje directo e incluso una reacción. Asimismo, al ser espacios y plataformas no direccionadas, autogestivas, permiten que la crítica sea de carácter, si bien a partir de un conocimiento especializado, mucho más íntimo y personal. Aunque estas publicaciones, medios y plataformas de difusión y crítica de arte, sobre todo las mesas del FOCA, contaron y cuentan con la opción de hacer comentarios y preguntas de forma simultánea y en vivo, es importante notar que normalmente son pocas las intervenciones textuales en vivo sobre las reacciones me gusta, me encanta, me divierte, etc. y comentarios mismos que continúan generándose sobre los videos, memes, publicaciones de Facebook, Instagram y Twitter, y dentro de los cuales muchos buscan descalificar y desvalorizar el ejercicio crítico a partir de cuestionamientos que parecieran no tener fundamento. Esta dinámica post-posteo pareciera replicarse en la mayoría de plataformas y propuestas de estudio y difusión de arte que cuenten con la sección de comentarios y la bandeja de mensajes directos abierta. Existe un tipo de recepción y respuesta que se da en los comentarios y en las reacciones, si no de forma física, sí de forma casi inmediata, y sobre la cual el doctor Daniel Montero mencionó en este mismo coloquio el día de ayer como una adicción a la respuesta inmediata, en la cual la tecnología afecta la sensibilidad y el juicio, mismo al que Helguera refiere como un reduccionismo al tratar de simplificar al arte a una sola definición, y sobre el que Montero responde como la posibilidad de opinar de todo y sobre todo, ignorando o desechando, ya sea de manera deliberada o no, el ejercicio crítico propuesto con anterioridad. De esta forma queda expuesta la polémica y su función pública dentro de las redes y el poder de convocatoria que tiene un comentario polémico. Se da una espectacularización de la teoría y de la crítica, donde el arte y el ejercicio crítico pasan a segundo e incluso último plano y el comentario los lleva a su descalificación. Dinámica en la cual, entre más polémico el comentario, más comentarios, y entre más comentarios, más visualizaciones. Y la discusión y desjerarquización sobre el arte y la crítica se pierde en un mar de comentarios, opiniones y juicios de valor en la red social de su preferencia. Ya para ir cerrando, al término de su artículo de 2019 en Código, Montero lanza la pregunta: ¿cuál es la plataforma óptima para hablar de arte? Pareciera así que el uso de las redes y el Internet con relación a los estudios del arte solo fuese funcional y óptimo como un repositorio de obras, archivo y texto, pues el ejercicio crítico en las redes sociales detona una serie de interrelaciones y visibiliza las problemáticas que hay en tratar de preservar la tradición crítica e histórica del crítico de arte. Pero también abre la discusión sobre la opiniología y sus alcances, donde se ponen en relieve las preguntas sobre las prácticas de cancelación, de funar, a partir de juicios de valor. ¿Qué tan críticos resultan? ¿Aportan a la conversación y a la crítica o terminan por cerrarla? Habría que tener presente que la responsabilidad de un crítico en cualquiera de sus formatos debe poner en crisis, pervertir la estructura y sistemas jerárquicos del arte y de su propia práctica, ya sea a partir de la sátira, el mame, la conmoción o los afectos. En palabras del doctor Luis Vargas Santiago, a nuestra generación le tocará y ya le está tocando pensar en la figura y su uso de las redes sociales en los estudios del arte, en la cual son necesarios los matices de la conversación y la claridad en el posicionamiento desde donde se enuncia la crítica. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, creo que no encuentro una mejor manera de cerrar que pensando en el presente, que pensando en la actualidad de este tema, la crítica de arte hoy, a partir de tres paradigmas que nos presentaron. Los tres nos anuncian formas distintas de escribir y formas que de alguna manera rompen con las tradiciones de su momento. Me parece fundamental mencionar, por un lado, de Baudelaire, esta forma de posicionamiento de la crítica, ¿no? Este distanciamiento de el ser siempre objetivo y de alguna manera tomar posición, que por supuesto en Mónica Mayer se revela de otra forma, a través de lo íntimo, a través de una relación de complicidad con los lectores. Y finalmente, hacia el final, vemos también como sobrepasar el ejercicio, sobrepasar lo agresivo del crítico único, de la autoridad como única, y la apertura hacia las redes sociales. Tenemos preguntas, alguien quisiera participar, alguna duda, tenemos poco tiempo, pero por supuesto que hay espacio. Adelante. Gracias, muchas felicidades a la mesa. Por las reflexiones, yo tenía una pregunta para Farah y una para Marta. Primero sería respecto a Mónica Mayer. Me llama mucho la atención como la relevancia que describes en la revisión exhaustiva a los textos, que dejan muy claro la importancia de la escritura crítica en las mujeres artistas. Y mi pregunta sería respecto a esta enunciación que hace sobre si es inconsciente o consciente esa necesidad de la autonarración, de la generación de medios propios para ese tipo de crítica, pensando más en la práctica de su teoría feminista y como el antecedente que tiene respecto también a la noción de pedagogía, devenido del vínculo con Susan Lacy y demás, y de la experiencia en Los Ángeles, si tal vez no es explícita esa relación con lo que sí, por ejemplo, en podría aparecer después en otras críticas respecto a la generación de esos propios espacios. Entonces, solo volver a ese punto de qué tanto lo oculta, ¿no?, en toda la retórica respecto a la necesidad, a lo que no hay, al requerimiento de la crítica o el crítico ideal, del medio ideal, del recurso de la tecnología, si es como un recurso retórico o si crees que si hay una conciencia desde la teoría feminista respecto a esa necesidad, y porque me parece muy destacable la eficacia, ¿no?, de eso. Y también otra cosa que me llamó la atención, esa no sería pregunta, sino más bien el destacar la contaminación de términos y códigos que hay también en cuanto al léxico, que también destacaste muy bien y que nos ayuda a entender cómo la propia crítica que ella está como anunciando desde la necesidad, pero también desde la escritura, de un lenguaje que se acomode a esos fenómenos que está describiendo, como el de neocrítica, pero también el de formas pías, que es de Maris, pero ella rehúsa, inclusive el de neográfica, que es de Raquel Tibol, como en su momento más abierto, que es a través de este texto de gráfica y neográfica del 84, y que es la única vez que parece incorporar justo una experimentación y al vincular, o sea, e incluye a Robina Morales, a Gary Lara, a Carla Ripley, que no tendrá toda esta tecnología ya más digital de los 90s, pero sí anticipa esa etnográfica. Entonces me llamó la atención esa, que también entra al primer punto de la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto si está consciente de una nueva gramática, de estos medios acordes con su propia práctica,
y de que la quienes finalmente tienen que narrar son ellas mismas. Como dices, destacaste muy bien, ¿no?, de su propia práctica, pero también de quienes la acompañan, ¿no? Muchas gracias y muy buen trabajo este. Y de respecto al último tema, pues también felicidades por toda la investigación, la actualización y descripción, pero también puesta a debate, ¿no?, de todo lo que implica estas nuevas acercamientos a la crítica. Mi única pregunta sería, ¿cómo pensar en términos económicos esa autogestión, esa dependencia, ¿no?, como del capitalismo cognitivo respecto a la creación de información, sin una compartirlo, democratizarlo, pero también sin esta sin un pues con un, por medio de un trabajo gratuito, ¿no? Y como a largo plazo, ¿no? Como que son plataformas que tienen una un periodo corto muchas veces, y los que no expresan una crisis respecto al ya después de ciertos años de trabajo, respecto ya a una retribución económica que debe de haber en cuanto a la crítica y las salidas que hay, ¿no? Por ejemplo, Obras de Arte Contadas sí se ha sabido resolver un poco la pregunta de la economía por medio de la generación de plataformas para recaudar fondos, de cursos, no me acuerdo si cuestan o no, pero me parece que es quien más explícitamente trabaja respecto a esa retribución económica, pero otros no. Por ejemplo, Fonarte, que sería como la salida de la beca todavía respecto a instituciones. Entonces, como ese problema más de la economía a largo plazo para esta crítica que es abundante, rica, ¿no?, visualmente, como dices, en cuanto a participaciones, pero ¿qué sucede a la larga, ¿no? Solamente eso, y felicidades otra vez. Primero debo mencionar es que en este momento, en los 90, y en ese archivo que, como dije en un principio, está subdividido por categorías, nomenclaturas y términos muy diferentes y que abarcan muchas cosas, Mayer está escribiendo también sobre performance, sobre mujeres artistas, sobre canción, sobre fotografía, y yo escogí este apartado que lo engloban dentro de el término de arte digital, que también sería otro debate muy grande, por qué todo esto está dentro de arte digital, y que además va desde el 91 hasta el 2011, pero yo seleccioné entre el 91 y el 96 por estos proyectos que mencionaba en un principio, y porque bueno, es parte de la investigación de doctorado que recién inicio. Entonces, esto se ha ido conformando como casi notas al pie, ¿no? Entonces, yo no creo que sea ni inconsciente de su labor como crítica para nada, ni que no guarde relación con todos sus escritos, que además lo pudimos ver recientemente en el libro este de Intimidades o No, que además se relaciona con su práctica artística muy profundamente, sino que en este tema, en cuanto a gráfica digital, electrografía o neográfica, o como le queramos llamar, eso es también digno de un estudio pormenorizado, ella no se, como a la vez está creando, a la vez está produciendo, está además participando como gestora y convocando a todos los artistas casi como una curaduría, como lo que entenderíamos hoy como una curaduría. Ella ahí va a la par describiendo qué es lo que está pasando, a quiénes estamos convocando, a quiénes estamos llamando, qué nos están diciendo, y no quiero decir que hay un desarrollo o una evolución en esa escritura, pero sí hay como un proceso sí muy consciente de ella darse cuenta de la necesidad de investigar, de ir más atrás. ¿De dónde viene este tipo de prácticas? ¿Quiénes ya lo estaban haciendo en México? ¿Quiénes ya lo estaban haciendo a nivel internacional?
Y bueno, en este texto de se solicita crítico de arte con especialidad en arte high-tech, vemos que ella no se siente quizás en la facultad de decir, bueno, casi que soy yo esa crítica de arte, porque es la que, soy la que he venido haciendo toda esta, trazando toda la historia de esta práctica, ¿no? Pero sí se siente con la necesidad de llamar, de pedir, de quién va a asumir esto, ¿no? ¿Quién va a asumir estas problemáticas? Y en esta frase justo que leí al final, que es del año 94, vemos como ella no se autodenomina como, como esa crítica de arte, ¿no? Pero en un principio lo está haciendo de alguna manera, lo está asumiendo de alguna manera ante la falta de alguien que hiciera esto. Entonces, bueno, no sé si respondí más o menos ahí. Sí, muchas gracias. Eran muchos puntos. Perfecto, gracias. Bueno, ahora me va a mí sobre cómo pensar en términos económicos a largo plazo estas plataformas. Pues algo que me parece súper rico y bien valioso de que estos críticos sean jóvenes y estén vivos es que se prestan mucho para el diálogo. Una de las mesas de este foro de ODAC trató este tema y todos fueron súper realistas en el sentido de que no pueden vivir de la crítica de arte como único sustento, como su único ingreso. Está, por ejemplo, el caso de Juanqui, que es crítico de Aguascalientes y Guanajuato, me parece que está, pero en su mayoría subsiste porque está cursando ahora mismo la maestría en Historia del Arte y está becado por CONACYT. Porque como él lo dice, con un pago de 2.000 a 4.000 pesos por texto, pues no le da para vivir. Y por ejemplo, en el caso de Funarte, su origen es más bien como orgánico, como ellos lo dicen, cambiar entre amigos, que poco a poco fue evolucionando y a partir de esta evolución es que surge la necesidad de un financiamiento en el cual afortunadamente PAC los apoyó para su segunda y tercera emisión, me parece, y que ahora se encuentran entre esto de otra vez ser y no ser, porque no hay manera que puedan continuar este proyecto si no es por el mismo amor a la crítica del arte o al mame. Y en el caso, por ejemplo, de Amigas Íntimas, paralelo al proyecto que se está llevando en redes sociales, me parece que sus dos coordinadoras trabajan en otras cosas y están desarrollando un proyecto editorial que es más bien, que sí es a la par de Amigas Íntimas, pero el fideicomiso viene de otros lados. Igual es el caso de Chiquilla Te Quiero, que su tercer número salió hace 4 meses, pero su producción impresa está detenida porque no han encontrado la manera de financiarla. Y bueno, o sea, ellos son críticos y son realistas en que si quieren realizar la crítica de arte, tienen que realizar también otra actividad que los remunere y que normalmente está anclada a la academia. Pero, y es este juego en qué tanto se meten a la academia, qué tanto toman de ella para vaciarla o sacarla dentro de su mismo discurso crítico. No sé si. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, si hubiera alguna otra duda, les pedimos que la comentemos quizá en los pasillos. Ahorita estamos un poco apretados de tiempo, entonces vamos a dar paso a que la doctora María Andrea Llovine también el doctor Fernando nos vamos a clausurar, ¿no? Vamos a pasar la clausura. Entonces, muchísimas gracias.